Tras haber estado un poco más de tres meses en cuarentena en la ciudad de Angol entre fase 1 y fase 2 del plan paso a paso, el Ministerio de Salud informó en esta jornada que la capital de Mayiku avanzará a fase número 3 de preparación el día martes 29 de junio a las 5 de la mañana, tras los bajos números de contagios por COVID-19 que ha mostrado la comuna. Efectivamente, teníamos la esperanza de que producto de la baja importante en el nivel de contagios que hemos tenido en estos últimos días, podíamos estar considerados en, en el nuevo mensaje del paso a paso para eh, pasar a fase 3. Así ha sido, nos han comunicado hoy día en la mañana que dentro del comunicado oficial se ratifica de que la Comuna de Angol pasa a fase 3 de preparación. El alcalde de la comuna de Angola, Enrique Neira, también informó que a partir de la próxima semana se abrirán los distintos centros deportivos que tiene la ciudad, siempre y cuando se cumplan todas las medidas sanitarias correspondientes. Sí, nosotros a partir del lunes ya vamos a poner a disposición nuestros recintos deportivos. ¿ya? Eh, de acuerdo a lo que estipula el protocolo, lo vamos a respetar, pero vamos a abrir. Hoy día. Es mucha la necesidad de, de los deportistas y de las deportistas de hacer uso de nuestros espacios para poder paulatinamente también hacer algo distinto a lo que no hemos podido hacer durante tanto tiempo. Así que ya desde el lunes nosotros nos vamos a organizar respetando todos los protocolos eh, sanitarios y también lo que estipula el paso a paso en fase 3 para que tanto los gimnasios como el estadio puedan estar a, a disposición y también las calchas que disponemos para que... Todos puedan, los interesados en volver a hacer deporte. Vuelvo a repetir, nosotros vamos a ser estrictos y rigurosos en el cumplimiento del protocolo, eso no lo vamos a dejar de lado. Cabe destacar que este avance de fase a la número 3 del plan paso a paso viene a terminar con la cuarentena que llevaba más de tres meses en Angol. Eso sí, el toque de queda sigue en vigencia, ya que es una medida a nivel nacional. Es importante señalar que Angul tiene actualmente 48 casos activos por COVID-19.